Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. ¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptos y la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela. Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, gurises, terminó el cosplay para todos. Me van las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa 458 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! 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 ¡Qué impresionante! ¿Quién escucho ahí? ¡Ah! ¡Magnus está ahí! ¡Bienvenido, Magnus! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Gracias, Santiago! ¡Bienvenidos a este Perdidos en el Éter de un universo paralelo! ¿Cómo estás, Santiago? Bien, acá andamos, digo, trabajando para variar un poco, digo, y tratando de hacer un justo homenaje, que no es posible, pero vamos a tratarlo igual, a alguien que me alegró la infancia, la adolescencia y la vejez también, todo, Robin Hood. Y probablemente uno de los responsables de que estemos haciendo Perdidos en el Éter de esta forma, ¿no? Probablemente, sí. Bien. Vamos a hablar de hacer un titán sobre él. Ese, ¿cómo te va vos? Todo bien, aquí andamos en la calurosa, digamos, agobiantemente calurosa ciudad de Rosario. Pa, está caluroso por acá también, no me quiero imaginar cómo está Rosario en estos momentos. Decía que tengo el río al lado, pero igual está hoy el día estabas un poquito al sol y ya te estabas cocinando. Sí, yo salí un ratito. ¿Cuánto va a ser ese hoy? Acá hubo 33, no sé cuánto llegó a ser allá. Creo que llegó a 36 hoy. Qué lindo, qué lindo. Acá llegó 36 en el departamento de Florida. Se viene brava en la cosa el verano. Y perdón, ni siquiera empezó. Empezó. Ya, estamos en primavera todavía, así que el verano se nos viene complicado. Sí. Bueno, les recuerdo que en bit.ly/perdidoseter pueden encontrar todas las formas de escucharnos, de vernos y de contactarnos para dejarnos mensajes por las redes sociales. Y también pueden dejarnos mensajes en iVoox, como por ejemplo hizo Oscar sobre el programa pasado. Sobre el programa de anterior, el de los cómics de Hellblazer y de Moore, y dijo: gran episodio, buen trabajo, leo esporádicamente cómics de Hellblazer y la reseña sobre el cómic de Chaz me ha gustado mucho, lo buscaré en mi tienda de confianza. Excelente, Oscar. Bien, bárbaro. Acá somos todos muy hinchas de Chaz, ¿verdad, Andreo? Sí, Chaz es un amigo de fierro. sí. Y Messier Japó nos dice: recuerdo leer el cómic B de Vendetta, la película no es lo mismo. Me asombró la semblanza de una sociedad autoritaria en cada pequeño detalle, en cada viñeta parecía esa sensación. Me hizo acordar alguna canción de Piero, siempre me quedó la duda, parece que fuera el cono sur de los 70 su inspiración para el decorado de la historia.
no sé si el Cono Sur, sí la Inglaterra de Thatcher. Claro, sí, totalmente. Que tienen mucho en común. Y sí, o sea, si bien, digamos, lo que hace Moore es llevarlo más allá todavía, pero es como la conclusión lógica. Exactamente, lo lleva bien allá. Me estoy tomando una cervecita, entiendo, ¿no? Porque está trabajando, una Volcánica Duel, y vos ese también estás disfrutando de algo, ¿no? Yo estaba tomando una Basinga Sello Nipa de Peñón del Águila. ¿Qué tal está? Bastante rica, estaba, yo lo tomé. Estaba. Y hoy estuviste probando otra cervecita nueva, también me contaste. Sí, hoy fui, aproveché y estuve por aquí, aquí en Rosario, yo estoy acá a la vuelta de un shopping y... Adentro del shopping hay una especie de patio, entonces tenía un local de un puestito realmente de Patagonia y probé la English IPA de ellos, que no la conocía, y la verdad que es decir que de las que he probado ellos es de las que más me gusta, la firma que no tiene lata ni botella ni nada por el estilo, pero tirada es un placer. ¿Y no te puedes llevar con un este growler? Sí, pero se implicaría comprar un growler que en este momento tengo uno, pero tengo en Buenos Aires. Pero lo tenés en Buenos Aires. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Andrea, ahora que se vienen los días lindos, vamos a juntarnos a tomar alguna y grabar algo en vivo en estos días, ¿no? Tendríamos que hacer algo de eso. Bueno, en realidad el sábado creo que va a pasar, hacemos eso, vamos a ver. El sábado para grabar Dune. Sí. Sí, capaz que si querés venir por casa, se puede arreglar y siempre tengo alguna cosita en la cena. Bien. Yo sé que a vos no te puedo convidar con cosas de canela porque la odias. Sí, bueno, no es que la odie, tengo un problema de incompatibilidad con de sabores, pero bueno, está, no es que la odie, no detesto, pero está, digo, me imagino que es especie y le dame igual. No tengo ninguna cerveza con canela en este caso, pero bueno, la única que conozco por acá no se vende embotellada, habría que comprarla en un growler también. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de hablar de Robin Hood, de la vida de Robin Hood, fantástico guionista que nos dejó, y yo elegí un poquito de música, y como él era un tipo que vagó por el mundo y por nuestras imaginaciones, y también uno de sus personajes principales, Nippur de Lagash, gran favorito de Andriago, le decían el errante, elegí The Wanderer, una canción de U2, pero que canta junto con ellos, esta vez no la robó, no se la apropió, nuestro queridísimo Johnny Cash. Escuchamos eso y seguimos luego con el Titanes. Bien, disfrutamos eso. No lo escuchamos, lo disfrutamos. A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. Some stones saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing. Nothing but the thought of you, I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by for you.
looking for one good man, a spirit who would not bend or break, who would sit at his father's right hand. I went out walking with the Bible and the gun. The word of God lay heavy on my heart. I was sure I was the one. Now, Jesus, don't you wait up. Jesus, I'll be home soon. Yeah, I went out for the papers, told her I'd be back by noon. Yeah, I left with nothing but the thought you'd be there too, looking for. The thought of you, I went wondering. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura. Endriago, repasemos sí. La vida y obra de Don Robin. Bien, antes de repasar la vida y obra de Don Robin, que es casi un cuento de sí mismo, porque hay mucha cosa que parecería que no es real, pero lo es. Me gustaría contar un poco cómo fue que me enteré del fallecimiento de Robin Hood. Sí, yo me enteré porque vos avisaste de madrugada. Claro, yo me enteré, probablemente fui uno de los primeros en enterarme en Uruguay, ¿sí? Porque alguien muy muy unido al tema en Argentina se enteró muy rápido y avisó muy rápido. Porque lo publicó la señora. ¿Qué? La señora le avisó a esta persona directamente. Ajá. Yo me enteré, digamos, unas dos horas después de que él se había enterado. Esta persona lo conozco desde hace 20 años por internet y nunca nos hemos conocido en persona. Hemos estado de varios lados de la trinchera porque a veces estamos de acuerdo y a veces nos peleamos mucho. Pero es el que dirige la página de Wodiana, y es conocido dentro del ambiente friki, rolero, escritor, literatura, como un gran fanático del Señor de los Anillos. ¿Tá? Pero también es un gran fanático de Robin Hood. Y entonces tiene dos seudónimos diferentes con el cual lo conoces según de dónde pertenezca. ¿Estás seguro que no sos vos? No. Se llama Rago de apellido, y se lo conoce como Rolkien en el ambiente friki. Bien, bien. Y fue el que dio la noticia. Y lo interesante es que yo reposteé enseguida la noticia y hubiera podido traer un pequeño librito con la cantidad de comentarios que hubo sobre lo que fue Robin Hood para la gente lo leyó. Se vio. ¿Sí? O sea, la cantidad de comentarios que nunca había visto, tanto comentarios de gente que hablaba de en persona, a mí me pasó esto por este tipo. Podríamos dedicar el programa de hoy a eso, no lo voy a hacer porque fue tanto que al final dije, no, es una grosería. Vos hiciste una nota interesante y le preguntaste a tres personas sobre qué representaba para él, y creo que vamos a hacer eso mismo, ahora a comentar nosotros qué representó para uno. Digo. Vas a tener que hacerlo vos porque nosotros no lo leímos mucho, lamentablemente. Sí. Sí, probablemente no, pero... Pero para mí por lo menos es de esas cosas que... Pero a ver, Magnus, vos fuiste amigo personal de Barreto, ¿está? Para vos también represento mucho, ¿está? Bueno, sí, claro, yo tampoco llegaría tan lejos, tampoco llegaría tan lejos de decirme amigo personal, pero sí tuve un trato cercano, relativamente cercano con Eduardo, y sí, claro, Eduardo tuvo mucho que ver en esta carrera, pero más allá de eso, sí tengo una amistad muy profunda contigo. Y para vos siempre fue algo re importante, Nippur, y nuestras interacciones, ya sea como podcasters, como roleros, como lectores, como amigos, están teñidas de las cosas que nos gustan siempre. Obvio, obvio. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre
en grandes rasgos vamos a hacer un pequeño resumen de quién era Robin Hood. Fue criado en una colonia rural de orientación socialista comunista integrada por eminentes inmigrantes irlandeses y escoceses. Y Wood, además, tenía ascendientes australianos. Eran bastante pobres en esa comunidad, y de ahí que pasara gran parte de su infancia en orfanatos recibiendo la atención y relatos de su abuela, si bien no de su padre, a quien jamás conoció. Demostró pronta inquietud por la lectura, por los viajes y por la actividad física. En su juventud desarrolló muy diversos trabajos para ganar su sustento. Fue camionero en las selvas de Paraguay y en Brasil. Fue camarero, pinche de cocina, estibador, obrero en diferentes fábricas, y muchas veces trabajando por un jornal muy, muy básico, que no le aseguraba ni una cama para dormir. No por ello dejó de leer y de escribir, inclusive ganó algún premio literario en su adolescencia. Interesado por el arte, comenzó a estudiar dibujo cuando llegó a Buenos Aires, donde conoció, estudiando dibujo, a Lucho Olivera. Y con él crearon un par de historias y fueron los creadores de Ni por la Galle, ¿no? Sí, porque ambos eran amantes de todo lo que tiene que ver con la historia y mitología sumeria. Sí, les encantaba a ambos. Una vez que fue aceptado por el sello Editor Columbia, comenzó a vivir aventuras de papel y cosechó un gran éxito. Estoy haciendo un pequeño resumen para después empezar a hablar. Perfecto, realmente perfecto, sí. Vista su facilidad para escribir historietas, arrancó entonces una prolífica producción. Acá yo tengo que decir que me quedé con la más chica, ¿no? El tipo, calculan que había hecho más de 5.000 guiones, pero también he leído más de 20.000. O sea, yo me voy a quedar con los 5.000 porque ya 5.000 es una grosería. Yo leí 10.000, vamos por el medio. ¿Está? Vamos por el medio, si querés nos quedamos con 10, pero 5.000 ya es una grosería. 10.000 era guiones. 10.000 era un guión cada dos días, entre 1966 y 2016. Wow, sí, es un poco mucho 10.000. Pero ya 5.000 es posta, es una grosería, es como... No, totalmente. Este tipo escribía como que tenía tiempo, como que tenía vida. Era un tipo que escribía tanto que tenía que hacer no uno, no dos, no tres seudónimos, sino que tenía, déjame contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seudónimos en la misma revista para que no fuera todo Robin Hood. Qué grande. Bueno, mi viejo. ¿Tá? El tipo era Robin Hood, pero también era Mateo Fusari, era Roberto Monte, era Noel McLeod, era Robert O'Neill, era John Trigger, era Carlos Ruiz, era Rubén Amézaga y era Cristina Rudingler, que fue la primera guionista mujer, pero era él en realidad. Wow. Bueno, mi viejo cuando se fueron exiliados a Buenos Aires, uno de los cuantos laburos que tuvo, porque primero fue docente de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, pero después el gobierno militar de Buenos Aires, de Argentina, echó a todos los extranjeros de puestos públicos, y mi viejo, que por suerte era un tipo súper preparado, se la rebuscó de otras maneras. Y una de ellas fue como periodista. Terminó escribiendo en una revista y para que hubiera más variedad en los índices, llegó a escribir con nombre mujer también. Bien. Y como nos contó mi hermana la otra vuelta, la editorial de la revista estaba en el mismo edificio donde estaba la editorial de una historieta tipo Isidoro Berreta, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿te acordás? Piturro, exacto. Digo, a ver, cualquier argentino más o menos de mi edad leyó alguna Piturro simplemente para mirar los dibujitos. Porque había minas peludas. Sí, exactamente. Era lo que podías comprar si eras adolescente y no te vendían las porno. bueno, entonces sus personajes más conocidos son muchos. Podemos decir a Nipur, podemos decir a Elena, que fue inclusive adaptada a la televisión italiana. Dago, que es personaje de culto en Italia y en Turquía, no solo acá en el Río de la Plata. Wow. Aquí la Legión, Dax, Gilgamesh, el Inmortal. Los amigos, que increíblemente las caras de los amigos, las tres se parecen a diferentes actores de la época de Hollywood. Uno de ellos es Charlie Bronson, el otro no me acuerdo bien exactamente quién es, y el otro era Belmondo. Big Norman, Merlin, Anders, bueno, el Ángel, y tal, los favoritos de los rioplatenses, que son Orgrun, Mark, bueno, Nipur. Sánchez. Nipur. Sí, Nipur es el favorito general, digamos. Y uno que te gusta mucho a vos, que es Mi Novia y Yo, que lo cubrimos acá en el Novia y Yo, que, o sea, no es que me guste mucho, lo que pasa es que fue lo primero que salió que era humorístico y que era medio autorreferencial. En realidad, el personaje principal es la cara de Robin Hood. Sí, tanto y eso como Mojado. Tanto eso como Mojado son semi-autobiográficos, ¿no? Son semi-autobiográficos, es verdad. Bueno, ¿qué les quiero comentar? Estuvo viviendo en muchos países, en muchos lugares. Vivió un tiempo en España, en Málaga concretamente, donde la sola
su propia autoedición de Mark, que era Mark 2000, y también ha pasado temporadas en Austria, en Dinamarca, siempre alguna minita por de turno en el momento. Sí, su esposa, su primera esposa fue danesa, y los hijos. Su primera esposa fue danesa, sí. Y estuvo residiendo en ciudades como Asunción, Barcelona, Buenos Aires o Copenhague, digo. Tipo que vivía tantas aventuras como, como sus propios personajes, aunque más allornada a nuestro tiempo, ¿no? Sí, bueno. En noviembre de 2016, su ex esposa anunció su retiro definitivo debido a una grave enfermedad, pero no fue su retiro definitivo, porque en realidad él seguía, aunque no escribía, seguía dirigiendo guiones de historias que eran ampliaciones de cosas que ya había hecho. Seguía tipo de showrunner. Sí, sí, o sea, tal fue así que horas después él mismo lo desmintió y bueno, terminó no me retiré ahora y seguía trabajando. Bueno, fue reconocido internacionalmente como uno de los más importantes guionistas, entregó por años una cantidad impresionante, creo que 5.000 guiones ya nos da una idea de qué puede ser. Sí. Si son 10.000, hablemos. En la historia de Roy Gould las nacionalidades se confunden, tan diversas como los orígenes de sus personajes. Él es de ascendencia irlandesa. Nació en 1944 en Paraguay, en el seno de esta colonia que habíamos hablado. De australianos. Que son inmigrantes australianos. Que se habían ido para Australia los abuelos después de una fallida huelga de esquiladores socialistas. Exacto, es cierto. Es cierto. Wow. Unos años después se traslada con su madre a Argentina por unos 3 años para luego volver a Paraguay. En la adolescencia trabaja en diferentes actividades en diferentes lugares. Ya dijimos que fue desde camionero hasta mozo, de todo un poco. Por entonces, la embajada francesa en Paraguay ofrece un premio por un análisis de la cultura y el arte de Francia. Gould se presenta y es tomado, gana el concurso, perdón. Sí, lo que pasa es que me pareció un cartel y me mareó. Estamos hablando de que es un tipo básicamente autodidacta porque apenas terminó la primaria. Sí, pero a ver, tenía dos grandes ventajas. Tenía dos bibliotecas a mano en un lugar donde no era común tener bibliotecas. Tenía la biblioteca de un abuelo y la biblioteca de no me acuerdo dónde, que tenía acceso a un montón de lectura. Y era bilingüe. O trilingüe. Y era bilingüe. Sí, sí, el inglés era parte de su... Sí. Inglés y español, por lo menos, y capaz que hablaba guaraní. Probablemente. Bueno, entonces decimos que la embajada francesa en Paraguay ofrece un premio. Wood, de instrucción básica, pero gran lector, gana ese concurso y es tomado por el diario El Territorio como corresponsal en Buenos Aires, donde tiempo después se convierte en guionista de historietas. Una vez conseguido el éxito profesional, Wood se dedica a recorrer el mundo viviendo... Creo que Wood fue el primero... A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Hasta donde yo tengo entendido fue. Fue el primero que se dio cuenta que para hacer lo que él hacía no necesitaba preparado. Y entonces empezó a moverse, como se han movido algunos conocidos nuestros. Estoy pensando en Goldfoca. Sí, un nómada digital antes de ser nómada digital. Claro, un nómada digital antes de ser nómada digital. Tipos que trabajan en cualquier lado del mundo, envían su laburo, cobran y siguen viajando, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de que lo tenía que enviar por correo postal, porque ni fax sí, en sí. el momento. Estamos hablando de los 60 y 70, así que digo, sí. Correo postal, sin duda. Quiero aportar algo de cuando él empieza su carrera como guionista. Que bueno, él estaba en Buenos Aires viviendo en ese momento, como dijimos, estuvo entre Paraguay, Argentina y Brasil en diferentes trabajos, y trabajaba en una fábrica en zona norte de la capital. Y, o sea, alternaba el trabajo de fábrica y lo que era el corresponsalía del territorio. Llegó a la fábrica un día del 66 y llegó tarde al turno. O sea, era tan jornalera la cosa, tan precaria, que un día que no llegabas no laburabas. Mierda. Cerraban la puerta, aunque estuvieras en la puerta y dispuesto. Wow. Sí, sí, bueno, no es muy muy errado últimamente. Bueno, he vivido trabajos así. Sí. Y llovía aparentemente ese día, el dueño dijo, no, mirá, no te puedo recibir, él no tenía ni un mango arriba, y se fue hasta un kiosco y vio el número 135 de la revista D'Artagnan con su nombre en la tapa, porque estaba aquí la retirada, una historia corta ilustrada por su amigo Lucho Olivera. Él había mandado varios guiones, pero no sabía todavía que habían salido, o imagino que sabría que se lo iban a publicar, porque Lucho lo estaba dibujando. Le había dado 3 guiones a Lucho Olivera, porque Lucho ya trabajaba en la editorial Columba, y nunca se enteró que ya se los habían aceptado. Claro, y lo vio así. Se enteró así. Y pasó por la editorial, cobró, y cuando vio que era muchas veces más que lo que era su salario, fue su última vez que trabajó en ese lugar. Me tocó cagar a la fábrica.
tal cual. O sea, obviamente, Lucho Rivera fue un gran amigo de él y fue el que le abrió las puertas. Sí, Magnus, te corté, que si querés. No, eso nomás, que antes de irse a vagar por el mundo, trabajó un tiempo escribiendo, pero que esa había sido su primera publicación. Bueno, de esa afición compartida con Olivera por la historia, surge Historia para Lagash, de la que sería el origen después de Nippur de Lagash. Pero en esa historia todavía Nippur no aparece. En esa historia que se habla en el 151, en D'Artagnan del año 67, hablan sobre la ciudad de la cual va a venir Lagash, y es una historia épica, obviamente, ¿no? Su segundo personaje, no su segundo personaje porque sea más importante, sino es el segundo que pegó, fue Dennis Martin. A mí nunca me enloqueció Dennis Martin, pero para la época era una especie de de James Bond, Daniel Craig, aggiornado, dibujado por Lucho Rivera también, para ser continuado luego por Lito Fernández. Dennis Martin es un espía al estilo James Bond, pero recorre el mundo en sus aventuras lanzando cuchillos, es mujeriego. ¿Tá? Y una de sus chicas, por decirlo de alguna manera, que también es espía, termina teniendo su propia serie, y es Greg Erickson, que es la versión femenina de él, por decirlo de alguna manera. Spin-off. Yo me imagino presentándose de editor. Mira, es como James Bond, pero con fariñeras. Con Facone. Tras su aceptación como guionista, intenta probar suerte como dibujante y presenta una historia llamada Hjalmar, una historieta de vikingos, y se la rechazan, pero groseramente. No estaría encarando mucho como dibujante. Y quieren que ¿no? siga escribiendo. Si tengo la imagen acá, digo, y no está tan mal, pero bueno, yo qué sé, no, tampoco está tan bien. Igual fue publicado un tiempo después en el D'Artagnan 212, pero dibujada por Mulco, un dibujante que se dedicaba a eso, ¿no? Igual de la inventiva de Robin Hood surge una gran cantidad de personajes y series de diversos géneros, ahora sí sigue como guionista, y la producción asombrosa de la que hemos estado hablando. Pilar de la editorial Columba, vamos a entendernos, la editorial Columba sostuvo sobre los hombros de lo que el loco escribía. Sí, 90% él llegó, del material era de él última, después. Él llegó a escribir en las cuatro revistas principales de Columba, que eran D'Artagnan, el Tony, Intervalo y Fantasía. Y además hicieron la propia revista Nippur. Sí, sí, y después salieron otras más porque había que seguir currando, ¿no? Había que meter. Había que meter, sí. En esos primeros tiempos saca Yakarov, que es el navajo rubio, porque era mezcla de indio con blanco. Sabrese, Mark, Vic Norman, Orgrun, Dax, Wolf, Morgan, el cosaco, Aquila Legión, Kasovich, Iconos, Mojado, Los Amigos, Elena, entre muchos otros. Y esos son los que podemos nombrar, que son series regulares. Después había un montón de historias que eran autoconclusivas, que eran para rellenar revistas. Wood también practicó el género humorístico, como habíamos hablado en Mi Novia y Yo, con dibujos de Carlos Bock. Sabemos de mi admiración por Carlos Bock. Y su siguiente éxito humorístico fue Pepe Sánchez, con el mismo dibujante. Uno de tus cómics favoritos. Ese es uno de mis cómics favoritos, sí señor, sin duda. La calidad de su variada producción obtuvo reconocimiento en la Bienal de Historieta de Córdoba con la medalla de oro al mejor guionista. Y junto a las hermanas Villagrán crea el estudio Nippur 4, que es la oficina productiva de muchas de las historietas que terminaban saliendo en Columba después. Que de hecho dedicamos un programa en los primeros años de Por Dios. Es verdad. Bueno, ya dijimos esto de las cuatro revistas. Perdón. Y ahí trabajó Eduardo. Eduardo Barreto empezó su carrera en Argentina. Trabajó en 4. O sea, cuando se fue a Argentina, trabajó ahí dibujándole fondos a creo que a Ricardo Villagrán en Nippur y otras cosas. Y después terminó dibujando directamente como fantasma de alguno de ellos. Es muy gracioso que nosotros no tenemos concretamente cuáles fueron los números que él dibujó. Y no, claro, porque ni él se debía acordar en su momento. ¿Por qué no se acordaba? Yo se lo pregunté directamente. Y porque imitaba el estilo de los Villagrán. Sí. En 1972 Columba lanza Comic Books para competir con el formato de las revistas mexicanas que ingresaban al mercado argentino, y entre los personajes elegidos están Nippur de Lagash y Dennis Martin. En el 74 colabora fuera de Columba en la recién nacida Scorpio. Que Scorpio era una versión más económica porque tenía mucho más en blanco y negro, mucho menos en color. Muchas veces no tenía nada en color. Y daba lugar a algún otro personaje que venía de autores más jóvenes, si se quiere. Pero había siempre trabajos de Robin Hood
adentro de los libros. Unos meses más tarde surge la Nippurum Magnum Todo Color, en la que debuta Dago, con dibujo de Alberto Salinas. Dago es el noble veneciano convertido en esclavo y es otro de sus grandes personajes por la repercusión internacional. Dago pegó muchísimo en Italia, pegó muchísimo en Turquía y pegó mucho en Europa en general. Claro, quizás sea porque es más fácil para ellos sentirse identificado, porque es una historia que surge en Venecia y pasa todo a lo largo de cierta historia de la historia de ellos. Terminando en Turquía. Sí. Te tiro un dato que la Scorpio la sacó Ediciones Record y el director era Alfredo Scuti y el supervisor artístico era Juan Zanotto. Y la nombraron por un personaje de Eugenio Sapietro, otro gran guionista, y bajo el seudónimo Ray Collins, y el dibujante Ernesto García, García Seijas. Y era una revista que daba como más libertad artística a los creadores que lo que hacían las revistas de columna. Por eso hubo mucha gente. Ahí, por ejemplo, se empezó a publicar Al Bar Mayor, que hemos hablado de hace poco. Sí. Un día tenemos que hablar de Sapietro, de Ray Collins. Porque sí. A pesar de que a mí no me enloqueció nunca, primero, el tipo era un comisario de la vida real, ¿tá? Y era un escritor frustrado porque escribía género policial más que nada, y negro, pero tenía un gran estilo para escribir. Lo que pasa es que a mí no me interesaban las historias que contaba. Y fue en muchas cosas inspirador de los que estaban alrededor de él. Algún día tenemos que hablar de él también, independientemente que... No, independientemente de que a mí no me interesaba mucho, ¿viste? Pero hay gente que lo admira. Pero sabes más que nosotros. Sí, definitivamente. Volvamos a Robin Hood. En los 80, ya radicado en Europa y con su prestigio asentado, crea la editorial Wood, con la que edita la revista Mark 2000, donde publica sus ya conocidas creaciones. En el 82 comienza a ser publicado en Italia por Euro Editoriale y en las revistas Scorpio italiana y Lancio Story italiana. También en Italia su serie Elena se adaptaba a la televisión. En el 97 recibe el premio Yellow Kid por su trayectoria y en el 20 sale en Internacional de Gómez de Luca, el premio más importante entregado en el mundo de la historia del Yellow Kid, ¿no? En los dos años siguientes el Yellow Kid va a manos de los dibujantes de Dago, Alberto Salinas y Carlos Bond. La producción de Wood no se detiene y nuevos personajes se suceden, publicados en Europa. Entre ellos Drácula, Martin Hell, Daxe, Starlight, Merlin y Amanda. Dago es el sujeto que habíamos estado hablando recién, y Martin Hell se publica en álbumes. En el 2000 recibe el gran premio del Festival Internacional de Cómic de Luca por Dago, el Genizaro Negro. También recibe otro Yellow Kid por los guiones para el libro del Centenario, 10 historietas que recorren el siglo. Tras cancelar todas sus revistas, Editorial Columba decide lanzar Comic Books a finales de los 2000, apelando para ello a importantes personajes del guionista estrella. Así que saca... tendrían a ser de Nippur de Lagash, de Denis Martin, de Savarese, de Mark y Gilgamesh, que son las series con las que Editorial intenta sobrevivir, pero no tiene suerte. Es la muerte de Columba, a pesar de tratar de sostenerse con Robin Hood. También se edita lo mejor de Robin Hood, que en tres números recoge los primeros trabajos del guionista y algunas curiosidades y el origen de algunos personajes. Ese sería el mayor resumen, digamos, de su trabajo en general. Tengo una pequeña notita que me gustaría comentarles, que la escribió Iván de la Torre, ¿no? Que se llama Robin Hood y el error de tener éxito. Okay. Iván de la Torre nos cuenta que frecuentemente se ha atacado una obra basándose en elementos externos a esta y se puede condenar por razones políticas, sociales o bien, en el peor de los casos, por tener demasiado éxito y por consiguiente demasiado dinero. Nos habla de Borges, nos habla de mucha gente a la que ha sido criticada, más por cosas ajenas a su obra que por la obra en sí. Todo eso sirve para base de introducción para este artículo. A pesar de que la mayoría de los guionistas importantes en el género en la Argentina han sido estudiados, ya sean Trillo, Oster, Geraltuna, Sampaio, el olvido ha caído sobre Robin Hood, citado a menudo como el guionista estrella de Editorial Columba, como si fuera una especie de manta para cubrir sus muchos méritos. Hagamos un poco de historia. Robin Hood hace su aparición en la historieta 67, como habíamos contado, hace todo este peregrinaje con Lucho Olivera, después se eliminó bien yo, Jacaró, bla 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 bla. Y en obras primerizas ya se ve que Robin Hood tiene una especie de continuación de la obra de Ostergen, o mejor dicho, del estilo de Ostergen.
pero también hay algo que haría su erupción en el futuro, una lectura propia. Hay algo de él que está muy parecido al estilo de Ray Collins, del que hablamos recién. Uh-huh. Wood lentamente va haciendo crecer su estilo y sus personajes van tomando vida propia, volviéndose filosóficos, divertidos y sabios, y recorren miles de páginas con observaciones certeras de la condición humana. Como hace notar Olivera en una entrevista hablando de Nippur en ese caso, nunca se sabe si en el próximo capítulo se llorará o se reirá, si Nippur se verá en un enredo extraño o disparatado, o deberá luchar contra fuerzas que lo superan en la búsqueda de sus ideales. Esa mistura hace que Wood gane su propio estilo bebiendo de dos fuentes antes citadas, la importancia por la humanidad puesta de manifiesto por Oesterheld, junto al compromiso por los ideales y la lucha contra la visión blanco y negro, buenos, malos, que solían guiar la historieta hasta ese momento. Pero también está la otra, la poesía que Collins le introdujo en muchas de sus historias. Esos textos refinados donde brilla una prosa fina que realza la obra, haciéndose notar que podría ser literario en un género hasta ahora considerado menor. Ese tratamiento se va descantando hacia el futuro cuando más experimentado se vuelve Robin Hood, y empieza con obras como Sabarese, con una inspiración clara al estilo de Mandrafina, y se nota que ha aprendido bien un texto duro donde la historia se basa en un hombre que tiene que luchar contra sus propios fantasmas y los externos, sin más que su propia fuerza que flaquea una y otra vez a medida que los traumas se juntan. Sabarese es tildado por sus padres como retardado, luego de que la muerte de estos es explotado por sus tíos y estafados por su primer amigo, pero lo que se ve es una fuerza interior y una inteligencia oculta que va transformando a la persona. Yo no sé si ustedes han leído Sabarese alguna vez. No tengo el gusto. Es una que es de detectives, ¿no? Sabarese es en la época de la ley seca, de Eliot Ness, ¿tá? Y es un italiano yankee, o sea, un descendiente de italianos, sí, en Estados Unidos, ¿tá? Chiquito, debilucho, flaquito, que no tiene nada para ganar en la vida. Canijo. Y se mete de policía, ¿tá? Y termina siendo un excelente policía, porque todo lo que no tiene físicamente, lo tiene de inteligencia para poder colocarse en las situaciones en las cuales consigue hacer que la ley funcione. Me la citó como una de sus favoritas de Wood, Rodolfo Santulo. Sí, porque tiene un trasfondo muy grande. Digo, a mí de repente nunca me interesó tanto, porque, a ver, yo me colgué en la época de la gesta, yo tenía muchos menos años, pero si lo hubiera empezado a leer a Wood ahora, probablemente Sabarese hubiera sido uno de mis favoritos. Porque Sabarese es el cero a la izquierda que consigue todo. Consigue inclusive ser respetado por el Inés. Respetado como un igual. Salado. Bueno, Wood pone pronto su impronta para canalizar un humor que impide caer en No hay futuro, mientras nos hace reír y ver que nada es definitivo. Un toque tan personal que volverá una y otra vez y impedirá que obras que hablan sobre temas duros, como pasan en Gilgamesh o Morten, sean totalmente negras. Porque está bien, Gilgamesh es la historia de un tipo que no puede morir, pero también es la historia de toda la mierda humana mostrada desde una manera de qué gran tragedia que la humanidad sea así. Y es ese Wood que vuelve una y otra vez a obsesiones que son muy parecidas a la de Oesterheld, a pesar de que los críticos niegan sus méritos. ¿Por qué? Y las respuestas son variadas. Primero porque tiene éxito, probablemente. Después por la cantidad de su obra. Cuando la obra es tan grande parece que no tiene tanto valor, parece que no lo hicieron en serio. Sin desmerecer a Oesterheld, es muy fácil endiosar a alguien que no está acá para perpetuar su producción y, entre comillas, cagarla. Totalmente de acuerdo. Exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, sí, que el que tenga éxito no es malo de por sí, el que tenga una obra voluminosa tampoco es malo de por sí, pero se ha utilizado. Y después la otra que se critica mucho es que sus historietas son comunes, hechas en molde, no son vanguardistas, no son literarias. Nos dice de la Torre, yo diría que es todo lo contrario, que Wood entendió y aplicó la lección de Chandler. ¿Por qué? Bien, empecemos por el último para llegar al primero. Mi tesis era que los lectores solo creían que no les interesaba ninguna otra cosa más que la acción, que lo que realmente les interesaba, a pesar de que no se dieron cuenta, y lo que a mí me interesaba era la creación de emoción por intermedio del diálogo y la descripción. Y sí, eso es lo que termina salvando el personaje, a las cosas que hace Robin Hood. Vos pensás que te va a tirar simplemente aventura y emoción, pero lo que te tira después es un montón de ideas que te quedan pensando, que te quedan dando vueltas en la cabeza. Vos me citabas,
Vos me citabas cuando te consulté para la nota que hice para sala de reacción. Me gustó lo que decís vos, que dice que sabías que estabas leyendo a Robin Wood porque subyacía siempre un análisis de la vida en cada historia. Si era humor, de los errores que nos conforman y moldean. Si era épica, de la necesidad de trascender, de forjarse un mejor ser. Eso me quedó... Claro, pasa que yo escribo mejor que de la Torre, ¿viste? Pero bueno, está. Bien ahí. Y sí, yo creo que está por ahí la cosa de Robin Wood. ¿Tá? Sí, Tengo una lista enorme de los premios que le dieron, que no tiene sentido leerla. Si alguien quiere saber todos los premios que le han dado, está por ahí. Que busque un poquito por internet, porque es enorme. Bueno, te dije que charlé para la nota con Santulo, que dijo, bueno, como tiene una diferencia generacional contigo, es de mi edad, Rodolfo, se le acercó más en la adultez y le encontró una capacidad admirable para contar una historia en apenas 12 páginas. Yo admiro mucho eso también. Sí, esa autores. Es una capacidad que tiene el loco, que es muy, muy reconocible. Y que bueno, que la obra es casi inabarcable, tan extensa. Y también hablé con nuestro amigo Hawk, argentino, un tipo que está a la intermedia entre Rodolfo y vos, un poco más grande que Rodolfo, si no me equivoco, y habló que bueno, que cerrajeros, bancarios, gastronómicos, salas de espera del dentista, colectivo, en todos lados, las revistas de Columbia están en todas partes y siempre están ahí, sonando, como los hits ochentosos. Que el abanderado era Robin Wood, que salió de la nada y pudo todo. Columba y Wood conocían el paladar de sus lectores y se amplificaban como un equipo que gusta, gana y golea. Pero bueno, se fue el aventurero de prosa elegante y personaje de mirada fuerte, pero nos quedan sus hits sonando en las retinas y corazones. Muy poético, Hawk. Muy poético. Bueno, hay algo que es muy claro, digo, que tiene que ver con la época. Si bien Hawk es más, más chico que yo, llegó a vivir eso de que tenías una revista para leer en cualquier lugar, ¿tá? Yo recuerdo, ibas a la peluquería y tenías, o ibas al dentista y tenías, en cualquier lado tenías para leer. Y claro, si el 80% del material que hay adentro de una Tony, una D'Artagnan, es Robin Hood, y Robin Hood fue el sustento de la revista, así que era lógico que si tenías acceso a en cualquier lugar a ello, ibas a tener acceso a Robin Hood. Te comento que durante los 90 y los 2000 siguió publicando en Europa Argentina libros como Merlín o Primera Fundación de Buenos Aires, Expedición Maldita, Drácula, Ibáñez, Martin Hell y los Borgia, y se han reeditado a lo largo de estos últimos 20 años sus obras en volúmenes recopilatorios de ambos lados del Atlántico, ¿verdad? Sí, es verdad. También es verdad que se han intentado cosas que no han terminado saliendo bien. Yo capaz que vos te acordás, hace unos 6-7 años estaban haciendo una exhibición de Dago en Montevideo Comics, pero era un Dago interactivo que estaban planeando y que al final no funcionó, pero las ideas se tiraron todo lo que se les podía haber ocurrido, ¿no? Y era algo que estaba todavía él involucrado, así que sí. Estaba él involucrado, sí. En su comunidad natal le decían Yanashi, que es el narrador de la comunidad. Se ve que aparte le gustaba interactuar con sus iguales. Tiene plazas y parques allá en Paraguay. El propio Rodolfo lo conoció en 2008 y dice que era un tipo muy, muy afable, muy simpático. Y bueno, todos esos premios que decían, y que queda a través de los lectores y los profesionales que fueron lectores, que yo tengo este debe, tengo realmente que ponerme a leer algo de él, me avergüenza no haber leído algo de él, pero faltaría decir, sería faltar la verdad no decir que vos, en nuestras charlas sobre guiones o en nuestros guiones compartidos, no me has afectado como guionista, y por ende también me ha afectado Wood. Sí, bueno, uno nunca sabe hasta qué parte está siendo influido o está choreando directamente lo que ha leído, ¿no? Y bueno, y para ese le cuento que Wood era gran karateca. Mirá vos, qué loco. Era artista marcial. Algo de eso tiene que ver con lo autobiográfico de Mojado, porque nunca cruzó la frontera de Mojado, pero sí tuvo que pelear alguna vez para llevar un par de fideitas. Bien. Bueno, Andrea, ¿algún comentario final? No, que no puedo decir que es una lástima, porque creo que fue una vida muy completa. Claro, uno quisiera tenerlo toda la vida, pero me parece que cumplió sus plazos y sobrevivió mucho más de lo que uno esperaba, considerando que el tipo tampoco era que se cuidaba mucho. Tenía una vida bastante de lujos. En algún momento yo recuerdo que se había comprado
un palazo italiano y hablaba sobre su vino y cómo le daba de punta, digo. Era un sibarita, ¿viste? Sí, a mí antes de que él viaje, antes de que él empiece su viaje, me da algo de Julio Verne, el tipo que nunca dejó su zona natal y que si viajaba, viajaba por tren, pero igual te escribió sobre todo el mundo. Después Wood sí recorrió el mundo, incluso él llegó a decir que estuvo en Mongolia y te escribía adentro de un yurt, desde una de las carpas, sí, es verdad, de nómades. Así que se ve que hizo de todo, pero me da un poco eso también, ¿no? Sí, y tenía también una cierta faceta de Isidoro Cañones onda Playboy, pero al mismo tiempo laburaba, porque mirá que para escribir 5 millones no podés estar quieto mucho tiempo. No, claro que no, claro que no. Bueno, como decíamos, se casó con una danesa, Anmete, tuvo 4 hijos, y después se casó con una paraguaya, María Graciela Esténico, con quien tuvo otro hijo. Estaban separados hace un tiempo, pero ella igual estaba medio a cargo de informar las noticias hasta cierto punto, y fue la que informó su muerte por Facebook públicamente. Falleció en la ciudad de Encarnación, porque sí, he visto últimamente que he visto en muchos lados que dicen que murió en la capital. No, murió en Encarnación, que es una ciudad bastante más pequeña, que era donde él estaba viviendo hace unos años. Sí. Bueno, una vida que valió la pena. ¿Qué voy a decir? Perfecto. Yo agradecido. Tengo que corregir mi falta de lectura de él, pero también podemos recomendar, sin leerlo, pero porque sabemos que es completo, una biografía autorizada que se editó este año en Argentina, que se llama Robin Wood, una vida de aventura, que está escrita por Diego Accorsi con Leandro Paulino Somers y Julio Nevelev, que incluye horas y horas de entrevistas con el propio Robin Wood. Bueno, interesante. Debe estar muy interesante para conocer un poco la época y cómo se manejaban las cosas. Endriago, te reclama el trabajo, pero nos has dejado este Titanes y nos vas a dejar un poquito de música también. Sí, le voy a dejar un tema que es de un grupo que yo no soy de los que más escucho, pero sí me gusta, Nacional, Buitres, y el tema es El Último Guión. Perfecto, me parece muy bien. Endriago, muchas gracias por haber estado. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo desde acá. Cuando quieras te arranco el programa de vuelta. Más te vale, porque te negabas antes. Vamos a escuchar el ¿Sabías qué? Y luego el final del programa con las noticias.
perdidos en el éter. Yes, indeed. Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast. Bien, llegamos al final del programa número 458, un poquito más corto de lo habitual. En realidad se puede hablar un montón sobre Robin Wood, pero fue más un repaso, una reseña. Siempre Andreago puede volver para hacer algún repaso de alguna de las obras. Por ejemplo, como hicimos de Mi Novia y Yo, capaz que estaría bueno que hiciera un repaso de Nippur un día. Estaría buenísimo, la verdad. Para los que no, los que como vos y yo no somos, la verdad, nos debemos la lectura del maestro Robin Wood y estaría bueno saber un poco de Nippur. Sí, sí, vos estás un poquito más adelantado, claro, que yo. ¿Algo leíste? Yo creo haber leído algo, no sé, aunque sea una historieta, me parece, de Nippur, pero no puedo decir nada, mucho de nada. Bueno, les recuerdo a la gente que en los medios públicos de Uruguay pueden encontrar, y lo compartimos en Twitter cada tanto, pueden encontrar todo un tema, el podcast que estoy haciendo con Soledad Machado sobre divulgación científica. Que la semana pasada hubo un programa sobre greenwashing, o sea, estas movidas que hacen las empresas para hacernos creer que las cosas son ecológicas o qué, o como se tradujo, como acuñó el término Soledad, el gato verding, porque te pasan gato por liebre verde. Está muy bien, muy buen término. Y esta semana arranca un especial de dos programas con el doctor Gonzalo Figueiro, del Departamento de Genética Humana de la Facultad de Ciencias, perdón, Facultad de Humanidades de UDELAR, hablando sobre la genética de los uruguayos, la historia de los charrúas y de cómo se compone todo ese tipo de antecedentes. Es más histórico que científico, pero está muy bueno el... Bueno, la historia es una ciencia. Pero más un repaso de lo que ha pasado y de dónde venimos y qué se puede decir. Por ejemplo, el hecho de que un tercio de la población tiene antepasados indígenas, así que eso de ser descendientes de europeos es medio mentira. Uh-huh. Que acá se repitió bastante más que en otras partes. Argentina y Uruguay son dos países que medio que viven un poco de la mentira de ser más europeos que el resto de Latinoamérica. Sí, la verdad. Pero en Argentina han tenido comunidades indígenas vivas y presentes por más tiempo. En Uruguay estuvieron más suprimidas y en los últimos 20, 30 años ha habido un resurgimiento de la identidad indígena, y bueno, está bueno ver el lado genético y estudiar un poquito de la mano de Gonzalo. Así que bueno, los invitamos a buscar eso y escucharlo. Ese, ¿te parece que es un excelente momento para un 3, 2, 1... De noticias. Esta vez lo dijimos a tono y con más alegría, porque mi esposa nos criticó la falta de energía del anterior. Eran como la 1 de la mañana. Sí, estábamos cansados, ¿no? Era fuera como la 1 de la mañana, digamos. Estábamos contentos, obviamente, por ejemplo, como decimos siempre, nos decimos siempre por privado, por lo general, que no nos gusta mucho grabar y nos hace muy bien. Nos energiza. Pero estamos cansados. Un viernes a una, tipo, una de la media del sábado, estamos hechos mierda. Hechos caros. Bueno, noticias. Batgirl versus Robotman. Bueno, no. Pero según confirmó The Hollywood Reporter, Brendan Fraser, de Doom Patrol y otras muchas cosas, será el villano de la película de Batgirl para HBO Max y según algunas fuentes sería el pirómano Firefly. Ok, Leslie Grace de In the Heights será Barbara Gordon, con J.K. Simmons repitiendo su papel de Jim Gordon de la Justice League de Zack Snyder. El guion es de Christina Hodson, Birds of Prey, con dirección de los realizadores de Bad Boy for Life, Edil El Arbi y Bilal Falah. No tengo muy calados a estos tipos, pero el guion de Birds of Prey está bastante bien. Y bueno, a ver qué pasa. Y Brendan Fraser es sinónimo de calidad. La verdad que sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con Wirin. Falta menos para el estreno de la presentación de Netflix de Cowboy Bebop y tenemos otro tráiler. Ya es 19 de noviembre y ahora... Uf, y se ve el AIM digital.
espectacular ese trailer. La... Yo sí. voy a hacer, o sea, vi Cowboy Bebop en su momento, cuando en la época en que todavía no se daba en tele y que tipo, era, conseguías un VHS medio piratongo, o capaz que alguien te lo pasaba en CD o lo que venga. Sí, sí. Pero eso se ve espectacular, o sea, se ve una muy buena adaptación del cómic, del anime, con los personajes, con todo. Absolutamente. Muy bien, John Cho, Daniela Pineda y Mustafa Shakur es el actor de Jet, están muy bien. Y todos se nota que entienden el ritmo y todo. Yo acabo, sí, antes de empezar a grabar, acabo de ver los primeros dos capítulos del anime, porque el Profesor Dinosaurio nunca lo había visto, y es un excelente momento para verla, y se mantiene tan maravillosa como siempre. Sí, sí, eso es uno de los animes que se mantiene bastante en el tiempo. Y me agrada mucho en las escenas espaciales lo bien mezclado que están el 2D y el 3D. Mm. Que en otros animes de la época, incluso actuales, no están así. Sí, depende mucho del estudio y cosas por el estilo, puedes agarrar, sí, cosas. Y hoy en día puedes agarrar cosas que están muy bien y cosas que están muy mal. Hay animes y hay cómics y TV que son fast food del entretenimiento con ocasionales destellos de arte, y hay obras que son directamente arte. Y Cabo Bebop, sin duda, es una de esas. Exacto, sí, sí. Bueno, seguimos con revelando la segunda parte. También en Netflix, el resto de la primera temporada de Masters of the Universe Revelation llega el 23 de noviembre y tenemos un trailer cargado de acción y spoilers. Sí, porque se ve que se quisieron contar todo lo que pasa. Igual, obviamente, que seguramente hay cosas que no nos revelaron, pero bueno, hay un montón de cosas que te cuentan ahí. Así que. Sí, totalmente, pero seguro que hay alguna cosa que se guardó Don Kevin para que disfrutemos. Tiene muy linda la cosa y seguro que me la voy a devorar con Cintia en una tarde, una noche, como hice con la primera temporada. Bueno, temporada de premiaciones. Exactamente. Anillos de Saturno. Se entregaron los Saturn Awards de este año, el 2021, del Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Como no se entregaron en 2020, los premios incluyen films y series de 2019. Por el lado del cine, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker, se llevó los premios a película de ciencia ficción, a director para J.J. Abrams, a música para John Williams, a maquillaje para Amanda Knight y Nils Callan, y a Roger Guyett, Nils Callan, Patrick Tuvok y Dominic Tuohy por efectos especiales. Okay. En televisión, Star Trek Discovery ganó mejor serie de ciencia ficción y mejor actor de reparto por Doug Jones. Vamos. Arriba. Star Trek Picard ganó mejor actor, Patrick Stewart. Bien. Okay. Star Wars The Mandalorian ganó mejor presentación de TV de menos de 10 episodios y... mejor presentación de TV de menos de 100 episodios. Sí, eso hace, sí. Tienen categorías medio raras. Y Star Wars de Clone Wars ganó la mejor serie animada. Para el Arrowverse, Daniel Panabaker, de Blue Flash, ganó mejor actriz de reparto. Y Breck Basinger, de Stargirl, ganó mejor actriz joven. Y John Cryer, de Supergirl, mejor actor invitado. Otras series y películas premiadas fueron The Joker como mejor adaptación de cómic. Ok. Sí. The Invisible Man, mejor film de horror. Parasite, mejor película internacional. ¿Parasite tiene algo de ciencia ficción o de horror, realmente? Que yo sepa, no. Salvo que cuentes como horror, el horror del capitalismo. Tal caso, banco, 100%. Enola Holmes, mejor presentación de streaming. The Walking Dead, mejor serie de horror. Y The Boys, mejor adaptación de TV de superhéroes. No te voy a decir que no. Estaba bastante bien. The Walking Dead me sorprende que esté ganando un premio. Digo, no sé, todavía. Capaz que... Claro, tipo, capaz que yo digo, es el stand acá del Saturn. Chiste que nos van a entender si nos siguen más mucho. Sí. Se entregaron premios especiales a la trayectoria también de Producers Showcase Award para Victoria Alonso de Marvel Studios. Bien ahí. De Dan Curtis Legacy Award para Eric Wallace de The Flash. ¿Eric Wallace? ¿Bien? Es el showrunner. No. Special Achievement Award, David Kirshner, de Hocus Pocus y Chucky. Y The Television Award para The Expanse. Y el primer Robert Foster Artist Award para Christopher Lloyd. Grande. Si hay alguien merece premios, es Christopher Lloyd. Sí, sí. Bueno, y la última noticia que tenemos por la fecha es A la Rueda Rueda. Salió un tráiler de 360 grados, cosa que podés girar con el mouse, de la serie de Wheel of Time basada en las novelas de Robert Jordan.
Este tráiler se centra en Moraine, la hechicera interpretada por la actriz Rosamund Pike, o como puse en las noticias, Rosamundo Pike. Lo voy a arreglar, menos en Twitter. Los tres primeros episodios de la temporada se estrenan el 19 del 11 en Amazon Video y luego saldrá de manera semanal. Sé poco y nada de esta serie, pero tiene linda pinta por lo menos lo que viene. Sí, la verdad tiene muy buena pinta. Yo también sé poco y nada absolutamente, así que... Veremos qué sale de eso. Bueno, si este programa fue corto, creo que el de la semana que viene nos va a quedar corto. Sí, la verdad que sí. Porque vamos a tener una Landsrat, un gran concilio de las altas casas nobles de ñoños. Porque desde... ¿Todavía vas a estar en Rosario? Este sábado, sí. Desde Rosario va a estar Ezequiel, desde Montevideo en La Unión yo, desde Montevideo en Brazo Oriental en Driago, y desde un lugar cuyo nombre no puedo pronunciar, en Eslovenia, Carlitos. Sí, en Eslovenia, no sé, de hecho no sé en dónde es. No sé exactamente dónde está. También hay una parte con bosque y eso. Sí, está una parte que ves una foto y te cae de culo, pero una hora o así en la capital, de Ljubljana, que es la capital. Sí, está cerquita de Ljubljana entonces. Sí, para que cerquita de una forma así, pues es un. Eslovenia es bastante, bastante chico. Está bien, sí, claro. Vamos a estar hablando de la peli de Dune, o Dune, porque es la primera parte, que ya confirmó su segunda parte de Denis Villeneuve, que la vimos y se nos volaron los Steel Calzones. Sí, definitivamente. Vamos a estar hablando de la peli, de qué nos parece comparada con el libro, de qué nos parece como peli. Vamos a parar a hablar un poquito de la parte étnica y cultural, por supuesto, porque no puede no estar ahí, de la parte política. Y Carlitos va a estar hablando mucho sobre su métier, que es la parte musical y de mezcla de sonido también. Tal cual, exactamente. Nos estuvo dando un par de charlas TED. Sí, ya lo puedo. Por WhatsApp, que viene muy bien. Así que ese programa va a quedar de la mente. Yo no sé dónde voy a estar encerrado grabando, porque van a estar los amigos del profesor Dinosaurio festejando su cumpleaños, que fue la semana pasada. Y probablemente tenga que encerrarme en el cuarto del profesor Dinosaurio mientras ellos comen pizza y miran video de YouTube acá abajo. Pero está. Sí. Voy a grabar. Así que bueno, eso se viene para el programa de la semana que viene. ¿Algo más que comentar ese? La verdad que no, en este momento. Así que perfecto. Te agradezco como siempre. Un gustazo como siempre. Y le agradezco a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos vamos a encontrar acá la semana que viene en Arrakis, perdón, en Perdidos en el Éter. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo lleno de arena. Exactamente. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.